El jerarca manifestó que su cartera se encuentra analizando el impacto que tendrá la sequía para el país y adelantó que transversalmente toda la producción se verá afectada, lo que provocará problemas económicos, pérdidas de riqueza y más desempleo. La pérdida de riqueza y la pérdida de producción, evidentemente lo que va a generar es más problemas económicos, más desempleo, menos recaudación. Esto afecta a todos los niveles de gobierno. Afecta a toda la sociedad, es mucho más allá que una emergencia agropecuaria, es una emergencia nacional. Con la intención de que ningún productor quede por el camino y con la incertidumbre de no saber cuándo terminará esta situación de sequía, el gobierno irá evaluando las medidas a adoptar en el mediano y largo plazo. Matos remarcó que sin perjudicar a la producción nacional, en los próximos meses se podrían habilitar las importaciones de determinados productos para que la población no sufra el impacto de los precios ante la escasez. Por ahora no tenemos claramente ningún tipo de explosión de precios. Frutas y verduras están abastecidas, las carnes también, los lácteos también. Evidentemente creo que hay un impacto en el costo de producción. Podemos tener más adelante, a lo largo del año, algún faltante de mercadería nacional, pero prontamente está la Comisión Administradora del Mercado Interno que regula eso y se abrirán las importaciones. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.